Bueno, como todos sabemos, a esta altura está bastante claro que el nuevo coronavirus se elimina a través de gotas que se producen cuando hablamos, cuando tosemos, cuando estornudamos. Hay muy poca información disponible hoy de si el virus se elimina efectivamente a través del semen y a través de las secreciones de la vagina y del recto. Está muy claro que el virus se puede transmitir muy fácilmente a través de actos cotidianos como los besos. Hay poca información a la fecha si es posible la transmisión por vía sexual, pero también es bastante probable que pueda transmitirse a través de prácticas como el sexo anal-oral. Ya a esta altura, todos sabemos y lo venimos repitiendo todos los días que el distanciamiento social preventivo es la medida más efectiva que tenemos para prevenir la transmisión del nuevo coronavirus. Y cuando hablamos de distanciamiento social, hablamos de evitar el contacto cara a cara, entre otras cosas, y evitar el contacto cara a cara también incluye eh, los encuentros sexuales con personas con las que no convivimos. Tenemos que tener todo el tiempo presente que estas medidas son transitorias y que es la, la mejor herramienta que tenemos para, para evitar la transmisión del nuevo coronavirus. Eh, hay un montón de aplicaciones online para, para conocer personas, eso se puede seguir usando sin ningún problema, pero hay que entender que por el momento lo mejor es evitar conocer personas nuevas en persona y evitar encontrarnos con personas con las que no, no convivimos. Y en este escenario, herramientas que, que hoy tenemos disponibles, como las videollamadas, el sexo virtual, el sexing, pueden ser una, una buena alternativa. Es importante también, eh, decíamos, evitar el, los encuentros sexuales con las personas con las que no convivimos y con cualquier otra persona que tenga fiebre o síntomas respiratorios, incluso si es alguien con quien convivimos, incluso si es nuestra pareja estable. Eh, sabemos que el lavado de manos también es una medida que es altamente efectiva para reducir la transmisión del nuevo coronavirus. Es más importante que nunca el lavado de manos después de las relaciones sexuales, después de la masturbación o después del sexo virtual. Y es importante también lavar y desinfectar teclados, teléfonos, juguetes sexuales y cualquier otro objeto que hayamos usado, incluso aunque no haya sido compartido con, con otras personas. Hay que recordar también que el preservativo es una medida que es altamente efectiva para prevenir la transmisión del VIH y de otras infecciones de transmisión sexual y además previene los embarazos no intencionales. Y también es importante recordar que hay algunas infecciones de transmisión sexual, como la hepatitis B, que podemos prevenirlas con vacunas que hoy están en nuestro calendario nacional de, de vacunación. Y recordemos también que las personas con VIH que reciben tratamiento antirretroviral y que mantienen una cara viral indetectable no, no pueden transmitir el virus a otras personas por vía sexual.